¿Qué creen? Les voy a contar algo. A mi hija, desde hace unos días para acá se le ha metido en su cabecita que ella quiere aprender a hacer uñas, ¿verdad? Porque las amigas de ella hacen uñas, entonces ella dice, yo quiero aprender a hacer uñas. Y pues el material para hacer uñas no es barato, porque hay que comprar las máquinas, hay que comprar toda la polvadera, todas las uñas, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo se lo voy a comprar, pero yo también necesito que usted ponga de su parte. Y me dice, ¿qué quieres que yo haga? Y le dije, pues va a tener que comenzar con empezar a cocinar. Y bueno, ya ella ya sabe hacer las cosas porque yo desde pequeñita la he enseñado, y es una niña que también su cuarto lo mantiene bien limpio y todo, ¿verdad? Pero yo le dije de que si ella quiere que yo le compre todo el producto de las uñas, tiene que poner más de su parte para ganarse el material de las uñas. Así que miren, ahí anda ella, anda trabajando, anda haciendo lo que tiene que hacer porque se quiere ganar el material para sus uñas. No para ella, sino ella quiere aprender a hacerlas. Se la pasa viendo muchos videos de hacer uñas, pero ahorita me dice, ya estoy lista, ya quiero que me compres el material para comenzar a hacer las uñas. Y pues ahí anda, miren, le anda echando ganas, se quiere ganar las uñas. Y le digo yo, pues mamita, gáneselo. Y yo pienso que es una buena idea de que no debemos de solo soltarles el dinero a los niños, a los hijos, sino que ellos tienen que aprender a ganárselo para que ellos vean que ganar el dinero cuesta. Bueno, aquí no cuesta porque ella nomás está haciendo como un pico de gallo, ¿verdad? Pero se lo está ganando, y así que le vamos a comprar todo su material. Ya le compré una parte, pero le dije, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir ganándose el dinero. Ah. Dayana, todavía sí. Le falta la cebolla, le falta el cilantro. Miren. Dice que me espere, pero sí, les digo que es una buena idea enseñar a los hijos a que si quieren algo se lo tienen que ganar. Y también ellos van aprendiendo, así que cuando ellos sean grandes ya no se les va a ser difícil, porque así como mis hijos desde pequeño yo les he enseñado que tienen que ser limpios en todo, aprender a cocinar para que ya en el futuro ellos no se les haga difícil nada. Y así como ella, pues ya sabe, ella mantiene su cuarto bien limpio, su ropa, o sea, eso es cosa que ella lo hace, yo no. Y siempre yo voy y reviso su cuarto a ver si está limpio, y pues sí, ella lo hace. Y ahorita ella también ya sabe cocinar, porque desde pequeña yo le he enseñado a hacer cositas fáciles, y pues ahorita sí anda ganando su material para las uñas. Dayana, ¿ya? Ahí está.